Grupo Metrópoli informa. Recibe de este nuevo cargo ahora ya con una responsabilidad muy grande. Sí, fíjense que muy contento de ver el cariño de la gente, muy contento y con mucha esperanza de que vamos a llegar a trabajar con muchas ganas, vamos a llegar a visitar a toda nuestra gente, a todos los rincones de Ciudad Victoria, y ya queremos que sea mañana para estar ya atendiendo ahí en el 20 Hidalgo. ¿Alguna encomienda que traigas ahora en este nuevo cargo? Pues por lo pronto acercarnos a la gente. Mañana será el primer día ahí en las oficinas, entonces queremos llegar a ver cómo le vamos a hacer, con quién y en cuánto tiempo. ¿Tienes programas, apoyos nuevos al PRI? Sí, pero a partir de mañana vamos a empezar a ver cómo le vamos a hacer. ¿Cuál sector será la prioridad para ti? Nuestra gente, nuestros líderes seccionales, como siempre lo han sido. ¿El cargo es por 4 años? Es por 3 años. ¿3 años? ¿Va a estar los 3 años o no va a haber necesidad de salir antes? No sé, no creo. Lo primero yo creo que es sentarnos a trabajar y ya iremos viendo con el tiempo a ver qué oportunidad nos da nuestro partido. ¿La elección del comité de los integrantes cuándo será? Mañana empiezo a ver quién, vamos a empezar a evaluar a todos y ya poco a poco vamos a ir viendo si hay necesidad de algún cambio o si seguimos trabajando con los mismos. ¿De qué mecanismos vas a escoger a tu grupo? Vamos a evaluar a todos con el trabajo que hicieron y los planes de trabajo que traigan para futuro. ¿Sale? Gracias. Gracias.